La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en el estado de Michoacán, la maestra Fabiola Alanís, habló de la violencia que existe en Morelia en contra de la mujer. Violencia que en primera instancia en Morelia hay mucha violencia en contra de las mujeres. Violencia que en primera instancia también señala debe ser atendida por el municipio, o sea, que a pesar de los discursazos que se aviente el alcalde, a pesar de eso, hay violencia grave que no está siendo atendida, o sea, el ayuntamiento no está haciendo su chamba en este rubro. Escucha, Fabiola Alanís. Bueno, Morelia es uno de los municipios donde mayormente se registra la incidencia delictiva en contra de las mujeres. Hay una colonia en particular, Jardines del Pedregal, donde la incidencia es muy elevada, me atrevo a decir que es la incidencia más elevada del estado. Entonces, bueno, ahí el llamado es que las autoridades municipales pues actúen con la fuerza, con los recursos suficientes para contener la violencia de género aquí en Morelia. Es una responsabilidad en primer lugar del municipio. Nosotros, por supuesto, que estamos en la mejor voluntad de ayudar, de dar seguimiento, de aportar lo que a nosotros se corresponde, pero la responsabilidad primaria la tiene el gobierno municipal. Entonces, bueno, pues el gobierno municipal ahora en manos en este tema de la maestra Maru, seguramente las cosas van a ir funcionando mejor porque ella es una mujer que tiene una gran experiencia, conoce el tema y yo tengo la confianza de que en manos de ella las cosas van a funcionar mejor en Morelia en lo que tiene que ver con la atención a las mujeres. Reitera de verdad la violencia grave que hay en Morelia en contra de las mujeres. La mayor incidencia delictiva en contra de las mujeres se da en su entorno familiar, se da con sus parejas, sus exparejas y se da en núcleos, en familias disfuncionales. Eso es así.